Donc pour cette conférence, nous avons deux participants. Le premier participant vient de Colombie, M. Guillermo Quintero, leader paysan de l'association Campesina del Catatumbo. Bonjour monsieur. Et alors également donc, pour la Belgique, le participant de... c'est M. Andrés Arce, bien ça. Voilà, donc de Via Campesina, Europe, prêt sur les réflexions sur le suivi de la mise en œuvre du premier point des accords de paix, réforme rurale intégrale et la question de la jeunesse. Voilà, comme moi, je suis donc Julie Benlacal, la présidente de ProJeunesse ASBL. Voilà. Donc, comme je dis, c'est un honneur pour moi de commencer les interventions, car ProJeunesse, donc, c'est une organisation qui est progressiste, pour qui le mot internationalisme et solidarité ont un sens. Je vous transmets donc notre solidarité internationaliste. Un honneur parce que l'activité qui est organisée aujourd'hui, à notre initiative, est l'occasion de rappeler ce qui fonde notre action et notre réflexion. Un honneur aussi car je considère que la cause du progrès doit nous permettre d'agir et de penser plus loin que nos frontières. Nous œuvrons modestement à un ordre social plus juste en Belgique ou ailleurs. Pour cela, nous n'hésitons pas à prendre parti. En tant que fédération de jeunes, en tant qu'organisation de jeunesse, nous devons prendre parti. Oui, nous prenons parti. Car contre les exploiteurs, nous prenons le parti des exploités. Contre le tyran, nous prenons le parti des démocrates. Contre les réactionnaires, nous, à ProJeunesse, nous prenons le parti des progressistes. Le conflit armé en Colombie s'est distingué presque autant par sa durée que par sa complexité. Une des causes qu'il a engendrées est la question de la terre. L'injustice sociale qui fait que certains possèdent depuis des temps immémoraux la terre et que d'autres aspirent à la travailler est injustifiable. Les propriétaires terriens qui entendent garder leurs privilèges et refuser une répartition équitable de la terre doivent être dénoncés avec force. Lorsqu'on sait qu'ils ont autant armé les paramilitaires, qu'ils ont financé la presse aux ordres, on prend la mesure de leur rôle néfaste dans la guerre, qu'il faut laisser à présent derrière nous. Dans l'élaboration des accords de la Havane, cette question-là a été traitée. Quelles en sont les conséquences aujourd'hui? Cet enjeu sera évoqué cet après-midi. Voilà, j'évoquerai lors de la séance inaugurale le fait que la fin définitive de la guerre ne sera possible que lorsqu'une paix juste et durable sera atteinte. Cette question-là a été également évoquée hier soir lors de l'inauguration de ce forum. Alors, nous en parlerons notamment avec Guillermo Quintero, leader paysan de l'association Campesina del Catatumbo et d'un représentant donc, de Via Campesina, donc un mouvement international, comme je l'ai présenté, qui coordonne des organisations de petits et moyens paysans, de travailleurs agricoles également, de femmes rurales, de communautés indigènes d'Asie, des Amériques, d'Europe et d'Afrique. Alors la redistribution des terres semble aujourd'hui un prérequis essentiel pour construire la Colombie démocrate de demain. En tant que présidente d'une organisation de jeunesse, j'en profite pour saluer le fait qu'en Colombie, il se trouve des jeunes pour se mobiliser, notamment sur cette question de l'accès à la terre, comme cela sera abordé par ce panel. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Nuevamente me presento, mi nombre es Guillermo Quintero, líder y dirigente campesino juvenil. Vengo de la subregión del nororiente colombiano, en un departamento ubicado al norte de mi país, que tiene límite fronterizo con la hermana República Bolivariana de Venezuela, el departamento norte de Santander, y de la subregión del Catatumbo colombiano. Soy también dirigente juvenil desde el año 2009. Hoy en día me desempeño también como secretario nacional de organización de la Juventud Rebelde Colombia y también responsable de la Comisión de Paz y del Comité Operativo de la Marcha Patriótica Norte de Santander. ¿Sí? También en calidad de gestor de paz del departamento, una iniciativa avalada por la gobernación del
del departamento y que estamos allí en representación del movimiento social norte santandereano en un espacio que hemos denominado diálogo útil para la construcción de paz territorial en norte de Santander. Pues me han solicitado hablar un poco frente a la resistencia al activismo rural, cómo es ser, aparte de ser campesino, es también ser defensor de derechos humanos en Colombia, con la connotación y las implicaciones que tiene esto en el país, sobre todo después de escuchar las cifras alarmantes que presentaban en el panel de esta mañana mis dos compañeros, el compañero Manuel y la compañera Yuri, ¿cierto? Situaciones que no son ajenas a las que vivimos en mi región, ¿cierto? Y es el contexto nacional, situaciones de lamentables, y es desde aquí enviar un saludo especial a la mesa de conversaciones entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que es otra insurgencia que existe en el territorio nacional y que están por lo menos intentando desarrollar esa mesa de conversaciones hoy en día también en La Habana, Cuba. Es básicamente el elementos que han planteado los compañeros en el panel de esta mañana es un poco la realidad colombiana. Yo quisiera referirme muy particularmente a algunas situaciones ya del agro y del campo colombiano, ¿cierto? Para eso es necesario plantearnos algunos antecedentes, pero también algunos elementos que nos ayuden a ubicarnos en cómo es la situación agraria en Colombia, ¿cierto? Y es importante plantearlo porque ha sido un elemento del eje central del conflicto social, político y armado que ha tenido el país, ¿sí? Las FARC-EP en su momento en armas planteaban la necesidad de una reforma rural integral, que es básicamente lo que se ha trabajado en el punto 1 de agenda de los diálogos de paz en La Habana y hoy pues el acuerdo de paz para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, ¿cierto? En Colombia pues hay 43 millones de hectáreas de tierra, ¿sí? De esto hay un 50% que constituyen páramos, ¿cierto? Es el segundo país con más biodiversidad a nivel mundial. Afortunadamente pues somos un país rico en biodiversidad. La compañera Yuri lo planteaba, tenemos el Putumayo, el mismo Catatumbo, donde hay fenómenos naturales bastante interesantes, donde hay recursos naturales muy preciados y valiosos, pero que desafortunadamente el establecimiento y las grandes empresas multinacionales y transnacionales quisieran darle otro tipo de tratamiento y otro tipo de explotación, de la cual, por supuesto, como organizaciones sociales resistentes y vivientes en el territorio nos oponemos permanentemente. Es un país que está en una posición geográfica muy buena, se podría decir, a nivel del continente. Tenemos prácticamente el pulmón del mundo, si se quiere, con la Amazonía. Es un país que tiene 33,8 millones de hectáreas en ganadería. Desafortunadamente, en Colombia, en algunas partes del país vive mejor una vaca que un campesino, ¿sí? Si ustedes me preguntan a mí, yo soy campesino de la región del Catatumbo, pero no tengo tierra, ¿cierto? Soy campesino porque habito en el campo y porque desempeño labores del campo, ¿sí? Pero en Colombia hay partes donde una vaca fácilmente puede vivir en 3 hectáreas de tierra. Y hay campesinos que no tenemos ni siquiera el sitio donde estamos de pie, ¿sí? Es un país que tiene cerca de 1,5 millones de hectáreas
de personas poseen el 46% de las tierras a nivel nacional, es decir, casi la mitad, son dueños de casi la mitad de las tierras productivas en el país, ¿sí? Esto hace que el país en su composición rural sea bastante complejo. ¿Por qué? Pues porque la lucha, al igual que en otros países de Latinoamérica y quizás del mundo, es por el acceso a la tierra, ¿sí? Es por el acceso a la tierra, y muy seguramente mi compañero de la vida campesina ahorita irá a ampliar un poco más en la visión mundial de cómo está el tema del acceso a la tierra. Estos son como algunos elementos del contexto de la geografía nacional, que si bien es cierto, es un país que es rico, que tiene 32 departamentos, 1.100 municipios. Desafortunadamente, elementos como estos hacen que exista el conflicto social, político y armado. Seguimos las organizaciones agrarias y defensoras de derechos humanos reclamando el acceso a la tierra, y es ahí donde avalamos, respaldamos, y como lo dice el cartel del Grupo Colombia, haremos respetar la implementación del acuerdo de paz, ¿sí? Ya que está contemplado en el punto 1, así como va de la mano con el punto 4. Sumado a eso, el problema de la tierra en Colombia y del agro colombiano tiene otros factores que han influido. En marco del conflicto armado, es decir, desplazamientos masivos y forzados, las desapariciones forzadas, las masacres, la división social y política del territorio nacional. Hay un fuerte abandono estatal. Desafortunadamente, en Colombia se sigue interpretando de parte del gobierno colombiano que tener la presencia del Estado en el territorio colombiano se traduce al incremento de pie de fuerza con militares y promoción de la guerra, básicamente, ¿cierto? En regiones como la que yo represento, que es la región del Catatumbo, ha tenido un impacto bastante fuerte este conflicto. Para eso quisiera comentarles como algunos hechos históricos que se han presentado en nuestra región, ¿sí? Uno de ellos, pues nosotros afortunadamente somos una de las pocas regiones, si se quiere, todavía donde existen indígenas, ¿sí? En el caso del Catatumbo existe la comunidad indígena Motilón Barí, que al igual que en el Catatumbo colombiano existen también en el Catatumbo venezolano, que tenían una población de cerca de 20.000 indígenas, pero que en un plan también de despojo de la tierra y demás de parte del gobierno se cometió un genocidio al pueblo indígena Motilón Barí. De más de 20.000, hoy por hoy tan solo contamos con 3.000 indígenas, es decir, más de un 70% de esta comunidad fue asesinada. Siguen siendo asesinados porque desafortunadamente todavía hay se han presentado asesinatos de dirigentes de esta comunidad indígena. Sumado a eso, pues el Catatumbo, al igual que el resto del país, hay un abandono estatal bastante marcado, ¿cierto? Ese abandono estatal genera una situación que también se presenta a nivel nacional. En el Catatumbo se presenta en 1980 al 86, que es donde se da la presencia de cultivos de uso ilícito, en este caso la coca, la hoja de coca, en regiones como la nuestra. Sumado a eso, la presencia de actores armados, pero también hay una presencia fuerte de actores sociales, pero también desafortunadamente hay una presencia aún de grupos paramilitares. Y digo aún porque desafortunadamente a gran parte del país y al mundo entero le han vendido la imagen o la idea de que grupos paramilitares en Colombia no existen, que se desmovilizaron en el 2004, 2005 y 2006 y que ahorita son mal llamados bandas criminales.
para nosotros que vivimos todavía en medio de ese flagelo, siguen siendo grupos paramilitares al servicio de los intereses privados en Colombia. ¿Sí? Este paso de actor, de este actor paramilitar en la región del Catatumbo, pues nos deja cifras desafortunadas para nuestra región. Estamos hablando que del año 1999, con la primera masacre que se realiza en el Catatumbo, en el 21 de agosto de 1999, hasta finales del año 2005, que se hace la última desmovilización del bloque norte de los paramilitares, nos dejó 114.000 desplazados solamente en la región del Catatumbo. Nos dejó 11.200 compañeros y compañeras asesinadas, entre esos cerca de 400 líderes y dirigentes sociales, presidentes de juntas de acción comunal, líderes y lideresas del movimiento social que veníamos construyendo allí con muchos años y con muchos esfuerzos. Una cifra de más de 600 desaparecidos que puede sonar dramático y fuerte, pero es la realidad de nuestro país, es la realidad del Catatumbo. Estas cifras muy seguramente aumentarían si el río Catatumbo, que es un río navegable que desemboca en Venezuela, hablara. Muy seguramente esa cifra aumentaría. Allí se han utilizado modos operandi de asesinar personas y tirarlas al río para desaparecerlas, y sabemos de que son hechos que nos han marcado desafortunadamente y que no solamente nos han marcado como persona y como región, sino como nación también, ¿sí? Hoy por hoy, situaciones como esta han sido confesadas en versiones libres por altos mandos militares que sirvieron logísticamente para hacer el ingreso de grupos paramilitares a diferentes regiones, no solamente en el Catatumbo, también en el Putumayo, también en el sur del país, también en el oriente, en el centro, bueno, en todas las regiones, porque fue un fenómeno que se presentó a nivel nacional. Mientras las FARC expresaba su voluntad política de generar un espacio de diálogo en el entonces Diálogos del Caguán, pues el gobierno avanzaba con toda su estrategia de lo que se denominó Plan Colombia, financiado con recursos de Estados Unidos, que pusieron plata a disposición también de ese plan maquiavélico que prácticamente desencadenó en miles de millones de víctimas en Colombia. Colombia, estamos hablando que hay cerca de 7, 8 millones de víctimas. Yo sé, Manuel, de esas 7, 8 millones de víctimas, podríamos decir que un 95% se le atribuyen a víctimas del paramilitarismo en Colombia y que intentaron despojar, y por eso les cuento todo esto, porque básicamente el plan fue un plan de exterminio en el campo para tomar posición en el campo y hacer proyectos extractivistas y el desarrollo de megaproyectos. Afortunadamente, en el campo colombiano, al igual que en las ciudades, que muy seguramente el compañero Cristian lo irá a plantear el día de mañana en su panel del urbano, hemos resistido, hemos aguantado, hemos hecho focos de resistencia que nos hemos garantizado nosotros mismos la permanencia y la subsistencia en los territorios, ¿cierto? Tenemos otros hechos relevantes en el Catatumbo. Uno de ellos en el 2005, le comentaba hace un rato en marco del almuerzo a Nicolás y a Daniel, un poco la región del Catatumbo del 99 al 2005 fue el episodio de la época paramilitar. En el 2005, una vez desmovilizados los paramilitares, para ese entonces el expresidente Uribe da la orden a sus fuerzas militares de ocupar los espacios que los grupos paramilitares habían dejado. Y se presenta otro fenómeno muy complejo en Colombia, que también golpea fuertemente al sector agrario y al sector rural, y es los mal llamados falsos positivos, cuando tenemos cifras de más de 2.400 campesinos asesinados en todo el territorio nacional a manos del ejército y de la policía y presentados como
guerrilleros dados de baja en combate, que eran gente de las comunidades de procesos sociales que venían haciendo allí procesos de resistencia. Salimos en el 2008 de los mal llamados falsos positivos y entramos a una etapa de judicialización a la dirigencia social. Y aquí en este recinto tenemos un caso vivo, palpable, de la judicialización en Colombia por el simple hecho de ser líder social, y es el caso de la compañera Yuri Quintero, mi compañera de lucha en Colombia, ya en la región de Putumayo. Judicializada en dos ocasiones por las manos criminales del Estado con tal de desvertebrar el tejido social que han venido ayudando a construir los compañeros allá en el Putumayo. Salimos en el 2010-2012 de ese proceso de judicialización y entramos en una etapa de resistencia del movimiento social. Jornadas de movilización y paro agrario del año 2013-2014, incluso hasta el 2015. ¿Sí? Nosotros resistimos 53 días en el Catatumbo, de los 53 días defendiendo una propuesta territorial creada por el gobierno en el año 94, planteada en marco del Acuerdo de La Habana en el punto 1 también, que es la constitución de las zonas de reserva campesina, unas figuras territoriales que pretenden cerrar un poco la frontera agrícola para los campesinos, que le permiten el acceso a la tierra a los campesinos en nuestro país, pero que desafortunadamente hoy por hoy son figuras que, a pesar de que han sido creadas por el gobierno, que es una herramienta muy valiosa para nosotros, son también estigmatizadas y que sostienen un veto político sobre dicha figura. Nosotros, en el caso del Catatumbo, hemos venido planteando esta figura territorial desde el año 2009. Cumplimos todos los requisitos de ley con nuestro plan de desarrollo, que marca todos los proyectos que se plantean para la región, valorada en 600 mil millones de pesos. No sé eso cuánto podría ser en euros o en dólares, pero sí es una cifra significativa, pero que quizás sería más barato invertir en proyectos como los de la zona de reserva campesina y no en proyectos guerreristas como los que han lanzado hace 15 días en nuestra región. Esa propuesta territorial que construimos en el Catatumbo y que también existe a nivel nacional hay 5 zonas de reserva campesina constituidas, 7 más en proceso que están al igual que la nuestra con un veto político. Y en marco de esa movilización, pues desafortunadamente nos costó el asesinato de 4 compañeros campesinos, hoy por hoy mártires del Catatumbo. Uno de ellos perteneciente al movimiento juvenil del Catatumbo, el cual he dirigido, como les dije anteriormente, desde el año 2009. 3 más de ellos campesinos que básicamente su anhelo siempre fue la construcción de paz y el acceso a la tierra para que realmente quien la trabaja. Ese paro y esa movilización del año 2013 en el Catatumbo nos dejó desafortunadamente 5 compañeros privados de la libertad. Hoy por hoy uno preso y condenado a 12 años de prisión por salir a las calles a expresar su voluntad de paz en Colombia. Y nos dejó más de 200 campesinos heridos, varios de ellos mutilados, varios de ellos con pérdida de sus ojos, de sus extremidades, y es que es básicamente el tratamiento que el gobierno da a la protesta social y a la construcción de paz en Colombia. Es desafortunado, pero es la realidad colombiana. Ya en lo personal, pues como les comentaba hace un poco, soy dirigente social y campesino y juvenil desde hace 13 años. Mis 13 años los he compartido como dirigente en la región del Catatumbo. Mi puesta política es la construcción de una paz estable y duradera. Ahorita la implementación del acuerdo de paz a costa de lo que nos toque que hacer. Desafortunadamente en Colombia uno hace un paro para generar un acuerdo y tiene que hacer quizás 2 o 3 paros para hacer que se cumpla ese acuerdo. ¿Sí? No es un caso distinto el acuerdo de La Habana.
Se generó el acuerdo y eso nos ha traído, la defensa del acuerdo en Colombia nos ha traído repercusiones bastante fuertes. ¿Sí? Y más allá de comentarlo, y sé que de pronto no son un ente institucional en Europa, pero sí es importante denunciarlo ante ustedes, que también son movimiento social internacional, y es la sistematicidad de los asesinatos de dirigentes sociales en Colombia. Este año van más de 160 o 170 dirigentes sociales asesinados en todo el territorio nacional. El último de ellos, compañero de trabajo mío, hoy hace 10 días en la región del Catatumbo. Llegaron hasta su hogar y delante de la esposa y sus hijos, delante de sus cuatro hijos, fue asesinado vilmente por proponer la figura de sustitución y la implementación del cuarto punto de agenda de La Habana Solución al problema de las drogas ilícitas. La misma situación han vivido los compañeros de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola, una organización de carácter nacional que trabaja básicamente en la implementación del punto 4 y que lleva cerca de 130 compañeros asesinados, varios de ellos desaparecidos y que después los hemos encontrado en la selva, entre el río, en fosas comunes, desafortunadamente asesinados. Sigue el incremento de grupos paramilitares en Colombia después de la firma del acuerdo de paz. Y es básicamente el temor que la gente le expresaba y que era lo que Manuel nos comentaba en su intervención hace un rato. Cuando la gente les decía particularmente, no se vayan porque sentimos que vamos a quedar solos, ¿cierto? Ahora, bueno, nos toca que resistir desde otra trinchera, y es la trinchera del acuerdo de paz, defendiendo ese acuerdo de paz en las carreteras, en las universidades, porque la lucha social de los universitarios también es una lucha de la construcción de paz en Colombia. ¿Sí? Entonces, estamos como un poco en eso. ¿Sí? La lucha social desde nuestra organización la hemos venido construyendo a partir de la reconstrucción del tejido social destruido por el paso del paramilitarismo y por los falsos positivos. En Colombia hubo una época del 99, casi que hasta el 2009, que nadie se atrevía a hablar del movimiento social en Colombia. Y creo que aquella conmemoración de los 200 años de lo que se conoce públicamente como la independencia nos impulsó en el 2010 a decir, es necesario que el movimiento social se empiece a sentir nuevamente en nuestro territorio nacional. ¿Sí? Y lo demostramos dos años después con más de 100.000 personas en lo que quizás llamamos la toma a Bogotá desde el movimiento social, una marcha gigantesca, y que también lo expresamos con las cerca de 30.000 personas que participamos en el encuentro de comunidades campesinas étnicas y afrodescendientes, que un encuentro que denominamos el diálogo es la ruta, en la ciudad de Barranca Bermeja, en el nororiente colombiano, donde hemos iniciado también nuestra apuesta política de hacerle un llamado para ese entonces a las FARC y al gobierno, de decir, es necesario que se instaure una mesa de conversaciones y la sociedad civil, nosotros como sociedad civil estamos en disposición de ayudar a construir paz, y es nuestro compromiso hasta el día de hoy. La constitución de la zona de reserva campesina, insisto mucho, un elemento esencial que nos permite el acceso a la tierra en Colombia. Fundamental. Es un elemento que nos permite realmente poder tener la tierra para quienes realmente la trabajamos. No un elemento marcado en la agroindustria como lo han querido plantear en parte del territorio nacional, con la caña de azúcar, con la palma de aceite, la palma africana, que es un modelo totalmente extractivista que plantea es la megaproyectos, ¿sí? Y que nos oponemos, por supuesto, a todo este tipo de elementos. Los riesgos que enfrentamos los líderes sociales en Colombia, los compañeros los plantean esta mañana. En el caso particular, actualmente llevo dos meses en condición de desplazado de la región del Catatumbo, hace dos meses y por séptima vez en mi vida, en condición de desplazamiento forzado por grupos paramilitares que
nos han declarado objetivo militar si entramos a la región. Gobiernos anteriores, el gobierno de turno, coinciden de pronto las garantías para permanecer en el territorio basadas quizás en un esquema de seguridad, que hemos dicho nosotros, al igual que lo han planteado los compañeros del hoy partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, al igual que el Movimiento Social, y es que las garantías no se reducen a un esquema de seguridad, las garantías tienen que ser de orden político, que se nos permita en el territorio nacional y a nivel internacional poder expresar cómo es la construcción de paz que queremos para Colombia, ¿sí? Y que no existan ese tipo de vetos, y lo venía comentando con Manuel mientras el vuelo hasta Madrid, y me decía, hombre, es lamentable que por estar en calidad de reincorporado no se me permita salir del país fácilmente o sencillamente preguntarle si va de turismo, porque si va de turismo no tiene los mismos derechos que cualquier colombiano para salir del territorio nacional. En marco del acuerdo de paz, la situación no es nada diferente a lo que Manuel ha planteado. Pero el acuerdo de paz está siendo incumplido en un alto porcentaje. Hoy por hoy, el acuerdo de sustitución está incumplido en todo el territorio nacional. Existen pilotos a nivel nacional por regiones donde se ha cumplido tan siquiera un 5%. ¿Sí? Hoy por hoy, la participación política de las víctimas en el Congreso de la República está frustrada debido al hundimiento en el Congreso de las circunscripciones especiales territoriales de paz que garantizan 16 curules a las víctimas del conflicto en la Cámara de Representantes de Colombia. ¿Sí? Hoy por hoy la implementación está en grave riesgo por el asesinato a quienes están en proceso de reincorporación y quienes continúan hoy en la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Hoy por hoy la implementación sigue en tela de juicio por las cifras alarmantes de asesinatos a líderes y lideresas del movimiento social en Colombia. Quizás hay mucho más para hablar de Colombia, pero como les digo, se nos agota el tiempo. Estas son como algunas situaciones de las que se presentan en nuestro país, que de antemano expreso mi agradecimiento formal a nombre de mi organización, a nombre de los campesinos y campesinas del territorio nacional, a los organizadores del evento, al Grupo Colombia, a Proyenés, a todos quienes hacen posible este tipo de escenario, este tipo de intercambio que para nosotros es muy importante. Muchas gracias a todos y todas por el escenario y por la atención prestada. J'ai l'honneur d'accueillir le deuxième participant, Andrés Arce. Je vais te laisser te présenter également l'association Campesina que tu représentes aujourd'hui. Voilà. Bueno, gracias a todos. Primero a Projun por la invitación. Gracias a Nicolás por habernos contactado. Entonces, voy a ser bastante breve en mi exposición. Primero porque, bueno, quiero dar la palabra para tal vez más preguntas al invitado, donde siempre que podemos tener aquí a gente de los territorios que vengan a hablar en voz viva. Yo soy apoyo técnico para Vía Campesina Europa. Vía Campesina Europa, no sé si, bueno, ustedes saben cómo funciona ese movimiento campesino. Quiere decir que los que llevan el trabajo político, los portavoces de Vía Campesina son campesinos. Yo soy de formación de ciencias políticas y de comunicación. Y yo, bueno, doy asistencia a este movimiento en Europa, que está compuesto de organizaciones campesinas europeas. Los delegados míos, lamentablemente, no podían venir hoy día. Estos son los delegados que siguen el trabajo político de apoyo desde Vía Campesina Europa a proceso de paz en Colombia, y que son delegados de Andalucía, de Francia, de Noruega y de Suiza. Explico brevemente lo que es Vía Campesina. Para los que no saben, me parece que es importante saber primero quiénes somos, ¿no? Después voy a explicar un poco cuál es nuestro trabajo como de acompañamiento al proceso de paz como organización internacional.
y luego tal vez voy a explicar un poco también las nuestras conclusiones en dónde está ahorita el proceso de paz, ¿no? Y también la importancia desde Europa como grupo de organización campesina. Entonces, Vía Campesina es un movimiento internacional que regrupa más o menos 200 millones de campesinos de África, de Asia, de Europa y de las Américas. Esto también regrupa a gente sin tierra, trabajadores sin tierra, a migrantes, a indígenas. Está construido en un fuerte sentido de unidad. Esa solidaridad y la competición entre grupos de campesinos. En esta organización, la lucha para promover la justicia social es un lema muy importante. Una de nuestras luchas principales como movimiento es la defensa de la soberanía alimentaria, la lucha por la tierra y la reforma agraria. Como lo mencionó Guillermo en muchas partes en su exposición, la defensa de la tierra y la soberanía alimentaria es base en la lucha de los campesinos. Y vemos que va más allá del campo, pero hasta llega a tocar los intereses de las zonas rurales, bueno, urbanas, perdón, y gente que no está directamente en el ámbito rural. ¿Qué es la soberanía alimentaria? La soberanía alimentaria es un concepto que vincula la democracia y el poder con la nutrición, con la alimentación. Es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados. Es producir de forma sostenible y el derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Es una producción sustentable a pequeña escala que beneficia a las comunidades y también al medio ambiente. La soberanía alimentaria es dar prioridad a la producción y consumo local de alimentos y dando a un país el derecho de defender a sus productores locales de importaciones baratas y de poder controlar su producción. Esto entra en choque, se puede decir directo, por ejemplo, con los tratados de libre comercio, ¿no? Esto también incluye la defensa y la lucha por la tierra y la reforma agraria. Es la defensa también de las semillas y del agua. Y esto también entra directamente también en contacto con lo que es la diversidad, ¿no? Y la agrodiversidad. La agroecología es otro tema central en la lucha de Vía Campesina. Es una forma clave de resistencia a un sistema económico que antepone el lucro sobre la vida. En ese sentido, también las semillas, como mencioné, son un pilar insustituible de la producción de alimentos y la base de lo que viene a ser la identificación de un campesino. Entonces, la Vía Campesina hoy en día promueve en diferentes foros los derechos de los campesinos. Estamos muy activos a nivel de la FAO y de las Naciones Unidas. Justamente ayer en la noche se votó por la Declaración de Derechos Campesinos, que es una lucha de más de 15 años, tiene Vía Campesina en alianza con otras organizaciones y que fue aprobado en la Asamblea General de la ONU. Entonces, y esta declaración es algo que también toca el tema de acceso a la tierra, de acceso a una vida digna de un campesino, la defensa de las semillas, de la agrodiversidad, de acceso a recursos. Vía Campesina Europa es una de las regiones de Vía Campesina Internacional. Nosotros estamos compuestos por unas 28 organizaciones campesinas en 17 países europeos, que incluye Francia, Italia, Rumanía, Turquía y Bélgica, ¿no? Y bueno, y somos unos 17 países. Ahora voy a entrar a lo que es nuestro rol como acompañantes en los acuerdos de paz. Nosotros somos acompañantes del punto 1, que es hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral. Esto lo hacemos juntos con la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Lo hacemos también con la Unión Europea y el Programa de la ONU para el Desarrollo, que es la PNUD. En desarrollo de este mandato,
y del compromiso que Vía Campesina tiene con la paz en Colombia, se han realizado dos misiones internacionales de solidaridad para la paz en Colombia. La primera fue en septiembre de 2016, que fue, claro, poco antes que se firme el acuerdo en La Habana, y la segunda ha sido en noviembre del año pasado. Esta última misión fue compuesta por unos 26 delegados internacionales que tuvieron la oportunidad de dialogar con comunidades campesinas, con excombatientes de la FARC, EP, también con funcionarios del gobierno y con parlamentarios de Colombia. Estas misiones tenían la principal misión de apoyar el movimiento campesino en la exigencia de cumplimiento del acuerdo alcanzado con el gobierno colombiano. Y la misión buscaba conocer el estado de tenencia de tierras, la situación económica, también sobre la injerencia e impactos de multinacionales en los territorios, al igual que sobre los procesos de restitución y baldíos, entre otras problemáticas sobre lo que viene a ser los derechos de la tierra y al territorio de campesinas y campesinos en el país. Todo esto viene a ser un poco en breve lo que es el punto uno, ¿no? Es que quería enseñar un video, pero tenemos un problema con el audio, pero este video que presentamos hace un par de meses en la Casa de América Latina mostraba esta segunda misión que ocurrió en noviembre del año pasado y mostraba un poco los encuentros que hubieron con las comunidades, también los testimonios de gente, de delegados europeos. Acá ven a Federico Pacheco. Federico es el que está llevando a cabo el tema sobre Colombia desde Europa. Él es miembro del SOCSAT, que es una organización de trabajadores del campo de Andalucía, pero por razones de trabajo justamente allá en Andalucía, que es una situación muy tensa también, él no ha podido venir, ¿no? Pero entonces voy a destacar brevemente los puntos que nos preocupan más como Vía Campesina, que ya los habíamos anotado en nuestra misión de 2017, pero ahora con la nominación y con Duque ahora de presidente en Colombia, estas observaciones se han agudizado un poco, ¿no? El punto principal, que nos inquieta bastante es cuando es la reforma rural integral, que no ha avanzado nada. Que tenía que haber aquí la realización de un catastro rural durante 10 años para esclarecer el origen de la propiedad de las tierras. Esto era también crear un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas para los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, y la formalización masiva de propiedad rural sobre 7 millones de hectáreas. O sea que en total estamos hablando de 10 millones de hectáreas. En este punto está prácticamente nulo, no ha avanzado en nada. Ahora hay problema también de la criminalización de los cultivadores de culturas ilícitas, ¿no? Hablamos de marihuana, de coca. Que si antes la situación ya era bastante represiva con Manuel Santos, ahora con Duque ya se ha llegado un poco, se está tratando de una situación de guerra casi, con la intervención de militares y la fumigación de glifosato, que es algo contra toxivo, ¿no? Para la tierra, pero también para la gente, y que está prohibido en muchas partes del mundo. La fumigación de glifosato no se permite. Entonces, este es un aspecto que da mucha preocupación. Esto de haber reemplazado, ¿no?, el tratamiento un poco voluntario, que es como estaba estipulado en los acuerdos de paz, del reemplazo de cultivos, con la criminalización, la judicialización y la penalización de todos los cultivadores, ¿no? Otro aspecto que también fue mencionado por Guillermo es la justicia especial para la paz, que este punto también se está retrocediendo.
¿no? El hecho de que sea el, como, o sea, que se elimina la obligación de los terceros para declarar en indagatoria, lo que priva a la sociedad de conocer la participación real de multinacionales y de la banca, el latifundio ganadero, la agroindustria, el comercio, los funcionarios. Luego el tema de la reincorporación de los excombatientes de la FARC, que también, como ya fue mencionado, hay una represión tremenda, los combatientes, pero también dirigentes campesinos, dirigentes sociales, que por un lado el desarme fue aprovechado por grupos armados paramilitares para avanzar y poder desatar la violencia sin oposición, ¿no? Y que también hace a muchos de sus miembros excitar sobre, en verdad, si es escapar en los montes y no esperar que el Estado los defienda, y sí, pone en riesgo todo este proceso y hace pensar a lo que pasó antes, ¿no? Con el exterminio de la Unión Patriótica, hace muchos años. Entonces, por todas estas cosas, por todas estas razones, Vía Campesina, ¿no?, llama al pueblo colombiano y a la Unión Europea, a la FAO, a las Naciones Unidas, de levantar la voz en defensa de este proceso de paz y que está en peligro. Ahora nosotros, desde el lado europeo, estamos en un escenario bastante, tal vez, privilegiado como miembros de Vía Campesina, porque aquí tenemos en Europa, ¿no?, la sede de la FAO, las Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos y también de la Unión Europea. Entonces, nosotros llevamos desde más o menos 9 meses una coordinación con nuestros miembros de Vía Campesina en Colombia para ver cómo desde acá podemos hacer una campaña de incidencia a la Unión Europea. La Unión Europea, como uno de los garantes del Acuerdo de Paz, también tiene un fondo fiduciario, ¿no?, que tiene mucho peso. Que en junio de este año dieron 15 millones al gobierno de Colombia. Entonces nosotros somos conscientes de que, por un lado, hay el lado político, el peso político de la Unión Europea puede hacer mover actores en Colombia, también a nivel internacional, y también su peso económico. Nosotros queremos saber a quién están dando ese dinero y tenemos el derecho de saber a quién están entregando eso, y también la gente de Colombia tiene que saber a qué proyectos están financiando. Hay muchos proyectos de La Palma, de la industria, que están siendo financiados con esto, y nosotros sabemos muy bien. Y no solamente es en Colombia, pero en cualquier parte del mundo, cuando la industria se expande, los conflictos van aumentando, la pobreza aumenta, la industria no resuelve ningún problema social, es la acumulación del capital, ¿no? Entonces, en este marco desde Europa, de incidencia, también nos hemos encontrado en agosto con el enviado especial de la Unión Europea para Colombia, Eamon Gilmore, y aquí también acompañados de un miembro de FENSUAGRO, que es el miembro de Vía Campesina en Colombia, justamente llevando todas nuestras quejas y preocupaciones de las misiones, pero también actualizadas, en coordinación con nuestros miembros de Vía Campesina Colombia y de Vía Campesina América Latina, y viendo cuentas, ¿no?, y tratando de abrir un canal de discusión y de incidencia para pedir cuentas a la Unión Europea, y también que se reúnan, porque se van muy seguido la Unión Europea y este mismo a Colombia, que se reúnan con las comunidades más afectadas allá en el terreno. No solamente sean, bueno, la gente del gobierno y ciertas comunidades que son seleccionadas por unas ONGs, pero que sean las comunidades campesinas de Vía Campesina. Yo creo que esto sería así un poquito el panorama, ¿no?, de lo que el trabajo que hace Vía Campesina y Vía Campesina Europa en el tema de Colombia.